gran favor, saluda a tu hermano enseguida, y si tiene la cara así fea, dile, ¿sabes de qué? Préndete, ¿no? Gózate, Cristo está aquí. Sí, tiene una cara de esas religiosas así. Amén, gózate, hombre, gózate, gloria al Señor. A su nombre, dije a su nombre, a su nombre. Ahora, déjame entrar en el tema, gloria al Señor, para ir terminando. Número 1, en el libro del Éxodo, que habla de principios, gloria al Señor, en el libro del Éxodo, observamos a un pueblo viviendo un proceso. Ponga atención, digan un proceso. Observamos a un pueblo viviendo un proceso, pero en 3 dimensiones diferentes. Diga 3 dimensiones. Número 1, la dimensión del Egipto. Número 2, la dimensión del desierto. Número 3, la dimensión del Sinaí. Número 1, Egipto, esclavitud. Número 2, desierto, peregrinación. Número 3, Sinaí, llenura, presencia, avivamiento, comunión. 3 dimensiones diferentes. Y todos los que estamos aquí en esta noche y me están escuchando, están en una dimensión, en la segunda o en la tercera dimensión. No hay nadie fuera de esas dimensiones. Es una, otra, otra. O estás esclavo todavía, o estás, amén, como muchos de los cristianos que estamos aquí, peregrinando de hacia adelante, luchando y guerreando, y vamos hacia adelante. O estás, gloria al Señor, en la presencia de Dios, aleluya, en el Sinaí, como Moisés, prendido en la presencia del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Pero cuando llegas al Sinaí, tenemos también 2 dimensiones. Tenemos la dimensión terrenal y la dimensión celestial. El pueblo común estaba abajo, en lo terrenal. El siervo estaba en lo celestial, arriba. Cuando hablamos de esto, observamos que el pueblo de Dios que estaba en el nivel terrenal es una tipología de la iglesia del Señor. No lo entiendo, Pastor Genovevo. Sí, mire, es una tipología de los que estuve hablando hace ratito. La iglesia inerte, la iglesia muerta, como les dije hace algunos mensajes. Hay que saber en qué iglesia estamos, porque hay que saber la diferencia entre una estufa y un refrigerador. ¿Me estás entendiendo? No se enoje, es para el de la televisión. No se enoje, usted gócese. Gloria al Señor. Sí, me entiende lo que digo. Gloria al Señor. Y es una tipología. Entonces, el que está inerte, el que no tiene avivamiento, el que no vive en la presencia de Dios, el que está practicando una religión monótona. Amén, gloria al Señor. Hermano, es la tipología de iglesia. Mientras que el que está en la presencia del Señor, como Moisés, arriba en el Sinaí, no abajo, arriba en el Sinaí, gloria al Señor, no puede evitar en ninguna forma que tarde o temprano su rostro se encienda. Alaben a Dios. Y yo le puedo dar muchos testimonios de estos. Yo creo que una de las hermanas nuevas que están aquí, una vez iba a poner la mano sobre ella y veía, no veía mi cara, veía una luz. No sé si fue alguna de ustedes dos, ¿verdad, manita? Tengo el testimonio ahí grabado, gloria al Señor. Y en cada campaña masiva sucede lo mismo. Siempre pasa alguien a testificar. Y vamos, estoy hablando con confianza porque es nuestra iglesia, ¿ok? Nadie se está dando el taco aquí. Alabado sea el Señor. ¿Sí? En cada campaña sucede lo mismo. Siempre pasa alguien testificando, es que no lo vi a usted, vi a Cristo. Es que detrás de usted estaba un ángel y se movía para acá y se movía para allá. Es que detrás de usted estaba la cruz. Es que detrás de usted, arriba de usted estaba la corona. Alabado sea el Señor. Cuando tú estás constantemente en el Sinaí, no puedes evitar que el pueblo vea la gloria de Dios en ti. El propósito número 1 de Misión Divina, y no estoy hablando de Misión Divina Central, sino de todas las misiones divinas, es no tener una iglesia religiosa. Es no tener una iglesia conformista. Una iglesia que en cada culto se experimente el Sinaí. Que en cada predicación se experimente el Sinaí. Que en cada alabanza se experimente el Sinaí. Que en cada oración se experimente el Sinaí. ¿Cuántos dicen amén? Saluda a tu hermano y dile, ¿estás abajo el Sinaí o arriba? No, ya están intrincados ustedes. No, gloria al Señor, aleluya. Amén. ¿Estás abajo o estás arriba? Amén. Si dice arriba, y esa cara, gózate. Alaba a Dios si puedes, a su nombre. A su nombre. Cristo es bueno, alabado sea su nombre para siempre. Nosotros va a ser lo mismo también la vida espiritual de uno. Porque fulano o fulana brincaba y saltaba y glorificaba a Dios y se echaba 3 maromas y luego decía amén y se iba bien gozosa para su casa, y ahora la vemos de prostituta en una esquina, o el borracho que estaba bien prendido, ahora lo vemos otra vez y ya está tomando más, o que esto, porque se bajó del Sinaí. Sencillo, la victoria está, la perseverancia está, la aferración está, el éxito está en permanecer arriba en el Sinaí. Abajo está bueno porque ahí está el pueblo, abajo está bueno porque hay compañerismo, abajo está bueno porque hay comunión, abajo está bueno porque hay bendición, pero mejor es estar arriba en el Sinaí. ¿Cuántos alaban a Dios? A su nombre. Amén. A su nombre. En Egipto fue un choque de poderes. Jehová apabulló, derrotó las fuerzas del diablo. Manda a Moisés, Aarón, habla con Faraón, dile que suelte a mi pueblo. Faraón endurece su corazón y el Señor extiende su brazo poderoso y empieza a manifestar su gloria y su poder. Empieza a manifestar su poder creativo, su poder sanador, su poder instantáneo, su omnipotencia en toda su gloria, y suceden milagros y maravillas que nunca han sucedido más en la historia del mundo. Ponga atención a eso, nunca han sucedido más en la historia del mundo, alabado sea el Señor. Y los dioses de Egipto fueron apabullados, fueron avergonzados, los dioses de Egipto fueron pisoteados por el Señor Jehová de los ejércitos. ¿Qué te hace pensar a ti que estás viendo por televisión que la Santa Muerte te va a sacar de problemas cuando tengas el tumor de cáncer en la cabeza? Hasta parecen de la Santa Muerte ustedes, gloria al Señor. Nadie glorifica a Dios aquí, gloria al Señor. ¿Qué te hace pensar a ti, gloria al Señor, que tu hija, gloria al Señor, que es rebelde y anda de carro en carro nada más ahí prostituyéndose, te la va a salvar la Guadalupana? Dime, ¿qué te hace pensar a ti eso? No hay Dios como mi Dios, dijo Moisés. No hay